¡Hey! Muy buenas a todos, chicos y chicas, y bienvenidos a Nobody Save the World. Seguimos donde lo habíamos dejado, más o menos, porque me he ido ya directamente para no perder mucho tiempo en este vídeo, que dije que iba a hacer el la zona esta de la misión principal del señor dragón. Y bueno, lo vamos a hacer ahora. Lo vamos a hacer ahora, porque no lo hice en el vídeo anterior, que había dicho que lo iba a hacer. De hecho, que llevamos aquí oscuridad, ¿eh? Esta escena. Hemos dicho que tiene oscuridad y luz aquí. No sé, este es de luz. En oscuridad no tenemos nada, ¿no? Puesto. ¿Y las misiones? Contundente, vale. Ah, bueno, sí, sí que tenemos algo de oscuridad. O sea, pues vamos así, vamos con este. Casi lo subimos, aprovechamos y subimos. El cambio de cámara de distancia, como veis, ahí he dibujado. Bueno, pues esta podemos acceder ya, porque además estamos a nivel 41. Esta es de nivel 38. Y luz y oscuridad, o sea, le sacamos unos cuantos niveles. Espero que la cosa vaya bien. De todas maneras, aquí no suben los desafíos. Las principales estas, no suben desafío de los personajes, son los semi calabozos, los legendarios. Esto, pues ya estamos aquí. Ahora lo sabe, no tiene sus recuerdos y por eso estamos agradecidos. Tú hiciste esto posible, adelante, aliado. Aquí sí que habrá jefe. Vale, romper defensas otorga más maná. Romper defensas, vale. Los golpes especiales no regeneran maná. Hostia. Tu habilidad especial no restaura maná. Solamente romper defensas. Bueno. Estamos. Romper defensas, estoy disparando, romper defensas. Vamos a ver qué tipo de enemigos vienen. Y si nos va bien este personaje o tenemos que recurrir a otro. O sea, el ataque normal no... no. Pues yo ya he venido sin el maná cargado totalmente. ...126 enemigos para pasar a la primera puerta, vale, estupendo. ¿Veis? Cuando rompemos esto no... no recupera maná. Este rompiendo objetos recuperamos maná. Aún así, con este personaje se rompe bastante bien las auras. Y cada vez que rompemos una aura, ya nos han dicho que nos dan 300. Nos dan... matando y tal, no, pero... o sea, disparando normal no recuperamos aura, pero... si rompemos un escudo, sí, y este rompe los escudos muy bien. Pero bien...
creo que este personaje lo llevamos, lo vamos a llevar bien esta mazmorra, De hecho, ahí vuelve. Pinchito me sigue buscando, tío. Hacer es cambiar, ya que no nos subimos, no podemos subir las habilidades del personaje, es cambiarlo para llevarlo todavía más fácil, es decir, modo zombie. Bueno, estas mazmorras suelen ser bastante largas. Y cuanto más paciencia se tenga, mejor. Pero bueno, vamos preparados, ¿eh?
sobradamente, además. Me atrevería a decir. Veremos el jefe qué tal. Muy bien, zombies mío. Hostia. Por matar. Que ya nos podemos largar, la verdad. Siguiente peso. Debe tener tres, ¿eh? Normalmente suele tener tres. Y aquí que haya tres cofres así, pim pam, huele mal. Salía en un momento. Uy, casi 42. ¿Ya está? Y además es que hay mucha vida en esta, en este castillo y tal. Me sorprende. Porque me lo esperaba algo más difícil. De hecho, el otro tiene que ser más difícil, ese que tiene 1,5, 1,2 más de daño. Los enemigos. Nos tendrán que tocar poco.
ahora sí, ahora sí. Está acabado. Personaje ideal para esta, para este castillo, desde luego. Nos ha ido de coña. Ha sido un pim pam, pero vamos. Seguro que hay mucho más difíciles. La lástima es que no nos deje, se queden bloqueadas las... Ahí tenemos. Completado el calabozo del dragón. Nos queda una pieza. Qué bien. Ha sido bastante rápido, ¿eh? Ya lo sabe, pero ya no puede recuperar lo que ha perdido. Es demasiado tarde, nunca volverá a ser lo que era. Nunca volverá a ser igual. Lo demás, y tú, calmarán mi hambre. Bueno, el pesadillo. Randy el genial. Por favor, no tenemos tanto tiempo. No quiero lastimarte. Me lo está pidiendo con mucho... mucha educación y ímpetu. Fortaleza flotante. Que solamente podemos acceder... recuperando todo el diamante, por lo que nos explicó Olivia, ¿no? Olivia, ¿cómo se llama? Sí. Que no, que yo soy tu maestro. Y se pira, no ha querido escuchar. Bueno, pues la tenemos hecha. Qué bien, qué ilusión. Otra menos. Pues sí lo soy.
lavo tu ropa, riego tus plantas y transcribo tu biografía. Completado. Bueno, como lo hemos hecho tan rápido, ahora ¿qué vamos a hacer? Volver donde... Aquí donde teníamos... Donde había una mazmorra que tenía una misión, que es esta de aquí. Espionaje corporativo... Los derribos, y aquí que hay. Busca sin calabaza cerca de cada uno. Vale. Vamos a esta. O sea, nos vamos a trasladar aquí. Una cosa más, es un pasaje secreto. Al oeste se encuentra el emisario del señor dragón. Al oeste. Vale. Bueno, de hecho, tenemos que ponernos otra vez para seguir subiendo este, el ataque de... Al oeste, sí, la parte está aquí, ya lo sé. Ya. Hombre, libera. Tú eliminaste el hongo del cazador del amo. Considera tu pedido. ¿Quieres que libere al cuidador de su servicio? Sí. Tu cuerpo es poderoso, mago, lo reconozco, pero tu mente, bueno. Te pondré el mismo trato que hice con el cuidador hace mucho tiempo, cuestión. Si me derrotas en una batalla de ingenio, lo liberaré, lo dejaré libre. Vaya. Vuelve a hablar conmigo cuando quieras comenzar. De ingenio, a ver. Si deseas, deberás derrotarme una batalla de ingenio. Vale, ya está. Contesta el acertijo si puedes. ¿Qué cosa no se puede usar hasta que está rota? Una pausa. Fallaste. Y lo otro era. No tengo ni idea. ¿Será eso? Vamos a poner el personaje principal. Vale. Claro, es que... vale. Si deseas... Cosa no se puede usar hasta que está rota. Pero el personaje que tengo, el único que... Impresionante, aceptaste. ¿Lo veis? Debes responder tres acertijos. Si quieres que reconozca tu habilidad. Responde mi segundo acertijo. ¿Quién duerme siempre con su calzado puesto? La tortuga.
fuera, si tuviera un caracol, pues sería un caracol, pero en este caso tenemos la tortuga. ¿Cómo? ¿Que falla con la tortuga? Que no es la tortuga, a ver, espera. Con su calzado puesto. ¿Será siempre el huevo? No. ¿Qué te pides? A ver, con su calzado puesto. Tenemos que volver seguramente cuando tengamos más personajes, ¿eh? Hidromante, canalla. Un robot, no duerme con su calzado puesto. Monje. Vamos a probar, ¿no? Con su calzado. Esto. La sirena. Esto. No es el huevo. No es la sirena. Pasará por caracol. Calzado, bueno, es un caballo, puede ser por las herraduras. Hostia, no me jodas. No es, es el caballo por las herraduras, claro. Su calzado cuesta siempre, pero debes responder tres acertijos. Vale, vale. Contesta mi último acertijo. ¿Quién es más poderoso incluso que el mismísimo señor dragón? Nosotros, nadie. Ya verás. Ya verás. Nadie. Impresionante. Qué crack. Me da a saber que aún hay magos con todas sus neuronas sanas. Sí, bueno, lo del caballo más pillado, ¿eh? Ya está hecha, ¿no? La misión, en teoría. Sí, la tenemos que entregar. Ahí. Estaba flipando ya. Está hecho, ahora sí. Tampoco malo tanta experiencia, vaya rollo misión. Veamos. A
A ver si hay algo que entregar. Es lo que tendríamos que mirar primero. Aquí, como no se ve, como es un sótano, pues no se ve si hay algo que entregar en esta zona. Aquí, de momento, no. Esto es lo de las flechas. Aquí es que ha vuelto otra vez la misión. Reúne a la babosa que se difunde. Reúne a la babosa. ¿Dónde está su difunta esposa, tío? Aquí sí que hay cosas que entregar. Habíamos ganado una. A ver, ahora se va a poner más difícil porque digo yo, porque es el mismo circuito además, ¿eh? Espera. Espera. Bueno, aturdimiento así. Le podemos quitar lo del escudo, un momentito. Velocidad de movimiento. No puedes moverte a menos de 100 kilómetros. Vale, eso está bien. Pues vamos a esto. Cómo ganarla con el ataque de la babosa. Porque el nuestro de galope a lo mejor para la salida no va bien. Tampoco, tío.
ganado. ¿Qué te ha pasado? Aturdidos. Necesitamos una, como ya dije. Galopa, sin detenerte ni recibir ningún daño. Bueno, esto no es difícil. ¿Qué no ha contado? Vaya hombre. Los mato a todos y así pues. Más. Ya lo he hecho. Tótems. Ahora es una torre de. Es una semi. La semi sí que puedo volver a entrar, vale. Y segundos, tío, en mi pueblo. Pues bueno, no nos dejan de esto. ¿Dónde íbamos? Había fichado un sitio donde ir. Esto de la babosa, ¿no? Y vamos a esta de aquí. Entonces tenemos que salir aquí.
a esto. Galopa durante 10 segundos sin detenerte ni recibir daño. No he recibido daño y creo que he hecho 10 segundos. Me falta una energía para hacerlo. Probablemente. Lo lograste, sabía que podía confiar en ti. Escucha, nos enteramos de que la mula del mal del melón está aquí. Vale, y entonces el otro que representa esto de aquí. O sea, uno está por un lado. Esta es la mina menguante. Y el otro es otra cosa. O sea, son dos cuevas. No son lo mismo. Nivel B. Tenemos que subirlo a, para canalla. La sortera de limo. Ralentiza. Wow, 35 de maná, tío. Poco bojas. Para ralentizar, sí. Golpea los villanos. Vale. Para cargar el alcance, vale. Y esto mata villanos con daño venenoso, vale. Con el chorro de tortuga, esto no lo tengo. Bueno, pues estos tres podemos hacerlo. Si lo tengo, lo de chorro de tortuga. Cáscara. Punto envenenada. Purgar. No lo tengo. Entonces será
chorro de tortuga, ¿qué es esto? Digo, ¿eh? Es que no hay otra. Tiene que ser el ataque. La vida. Soltado. Uf, le falta velocidad a esto un poco. Sí. Pues por lo tanto. Y no me reduce la velocidad. Pero lo mejor es esto. Tin, 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 tin. Sí, no ha sido tan sencillo. He tenido que ponerme cositas. Bueno, pues ya que estamos aquí, como no, vamos a hacer la de... La raya está de aquí al lado. De escudo elemental. Pueden salir, pero no lo hay. En principio. Y esto no lo he hecho yo antes. Si es que me suena esta. A ver. Vuelve a salir. Si pone el castillo en verde es que lo he hecho. Está en rojo. Minas menguadas.
Pues vale, al lío. No lo hemos hecho. En teoría. Vale, la escalera ya. Para bajar. Solamente ralentiza, sino es que pega unos zambombazos del copón. Calculación. Ah, que no había objetos curativos, ya lo ponía. Es verdad. O sea, la única forma de curarse aquí. Es absorber vida. Entonces de vida, y es verdad que ponía en esta raid que no salían curaciones, cachinamar. Ahí está. Thank you.
43, a ver si así me curo todo. Ahora que hemos subido un nivel. 30 villano. Rompeamos. Le gusta a Randy la cabra montés, sí, es verdad, correcto. Esto ya está, de hecho esta mesa más en curación. Qué bien. Otro pisito más. Debe ser el piso del jefe, tío. Desplazamiento.
poderoso ese de los huesos. Que lanza... lanza para hacer huesos. En una explosión. Otro piso. Ahora sí que estamos cerca. Punto neutro. Si nos matan ya, desde aquí. Bueno, desde aquí. Sí, más o menos desde aquí. Saliscova. No pasa nada. Tenemos un punto de control grabado. Finiquitado. Bastante sencilleta. Hecho. Ahora sí que está hecho. Y bueno, pues vamos a hacer el corte aquí. Espero que os haya gustado, que os haya servido. Sobre todo, no olvidad comentar y dar like. ¿Dónde vamos a ir en el siguiente vídeo? De hecho, tenemos que ir hacia aquí. Yo creo que el huevo es que está por aquí. Es que tiene que estar por aquí. Tiene que echar esto. Parece que se puede atravesar también. Tiene que estar por aquí, tío. Esta tiene una misión. Podríamos ir aquí directamente. Y nada, nos vemos en siguientes vídeos. Hasta luego, deu.